luego de haber escuchado la palabra de los diputados, de nuestros próximos mayordomos 2019, la familia Zulca, en estos momentos el pueblo baila de satisfacción, de alegría, porque ya se eligió a una nueva familia que nos dirá: vamos a nuestro pueblo, vamos a ver a nuestra Santísima Virgen de Encarnación Espírita, que nos están esperando aquí en el pueblo de Jutica. Felicitaciones al señor César Quino, a la señora Mercedes González, porque ellos también trabajaron incansablemente durante todo el año, se prepararon con mucho esmero y participaron a toda la familia de Jutica, residentes en la ciudad de Lima, para que todos en una caravana puedan llegar a este hermoso pueblo. Ahora el turno para la familia Zulca, y por ello el pueblo lo disfruta, lo goza y lo baila.
Muy bien, en estos momentos estamos apreciando las damas que habrán trabajado desde las 2, 3 de la madrugada cocinando para tanta cantidad de invitados el almuerzo. Bien, consta de un rico caldo. Ahí está también
yapuca picante ahí con su chicharrón, ¿ah?, de yapa, para que puedan disfrutar de este rico almuerzo, gracias a la familia, a las damas de Putica que han preparado con mucho esmero. Ahí están nuestros invitados, ahí está el diputado disfrutando de este rico almuerzo. Y bueno, pues alguien que pase la chichita de Jora, porque comiendo, brindando la chichita, porque aquí en Lima, si se celebre o se prepare esta chicha, jamás va a tener el mismo sabor. Y bien, la familia Zulca, ahí están nuestros próximos mayordomos, y buen provecho a los que van a almorzar, y los que no les llega todavía el plato, esperen con paciencia, que ya llega, ya vienen los platos para ustedes. Agustina, mira, Sí que tomó el vaso. Sí que se mató un machista ya. Está haciéndolo tomar. Sí que mató un machista. A ver, la cámara, la cámara. A ver, venga. Vamos a meter. Tengo que servir, aporte. Sí que está en una gracia. Ya ves, ya no se dio cuenta en tu pompis, ¿eh? Ay, sí que andita y tu machista loco tan que bebo. Oye, oye, no va a dejar. Se. Muchas gracias, señor Ramírez. Estás cumpliendo tu deber. Gracias de tu encarnación. Nos han unificado a todas las familias. Hemos pasado bonito, está culminando la fiesta. Será hasta próximo año. Muchas felicidades para mi hermano César Quino, para mi cuñada Mercedes Ayala, que ellos han celebrado esta cumpleaños. Muchas gracias a todos. ¿Qué más puedo decir? Ya que mi hermana ha dicho todo, ya la verdad que gracias a la Virgen, gracias a nuestro Señor, hemos pasado bonito. Todas las familias unidas. Por la Virgen y por la familia de donde sea han venido. La verdad que ahorita ya estamos despidiéndonos, ya prácticamente hoy día termina. Ya, muchas gracias, señor Ramírez, por su afirmación que está bonito, a toda la familia que está firmando. Saludos para Italia, para toda la que se encuentra ahí. Va a llegar. Sobrinita Karina. Karina, gracias, fuerte abrazo para mi sobrina. En primer lugar, gracias a Dios, gracias a la Reina Encarnación, y que también a los mayordomos, señor Arquino, Messi González, y dos felicitaciones para ellos. Han cumplido su misión y ahora solamente le queda ya perdernos, la felicidad es más bonita. Ha hecho muy celebratoria la fiesta y también cree que lo mejor están haciendo la familia Quino, y ahora gracias también a señora Agustina, hace un truquillo. A ver, guajitas. Bien,
hemos participado en la misa, hemos acompañado el recorrido procesional, nos hemos dado nuestro gran baile, hemos tomado la chichita de jura, qué rico estuvo el almuerzo. Ahora son las 3 de la tarde y ahí está la familia alistándose, bailando para poder apreciar la gran corrida de toros de despedida en el estadio de Huayllapampa. Y luego de la corrida habrá el baile general, despedida hasta el próximo año 2019. Seguimos dando la vuelta, llevando nuestra cervecita. Ahí están los maestros del Huatrapuco, los corneteros, que se van preparando también para acompañar esta gran corrida de toros. La familia Zulca, la familia Quino, bueno, todos, todos confundidos en la misma emoción de bailar, y seguramente que en algún momento dirán lo que bailé, lo que disfruté, lo que comí, lo que brindé, es lo que me voy a llevar de esta vida. Felicidades a toda la familia Típica, listos, prestos ya para apreciar la gran tarde taurina.
Thank you.
Maestro Lagarto y su corte musical, arpa y violín, como le gusta al pueblo de Putica, para poder despedir. Ya estamos en el despacho, hasta Huatancama, hasta el próximo año, la despedida, el último brindis, el abrazo, el decir, amiga, nos vemos el próximo año, aquí mismo. El próximo año será mucho mejor, el próximo año vendrán más. El próximo año Putica será un pueblo mucho más grande, mucho más poblado, para poder seguir disfrutando de la bondad y la bendición de nuestra Santísima Virgen de la Encarnación Espírita de Putica. A ustedes, gracias a nombre del señor César Quino Arimana, a nombre de la señora Mercedes González Ayala, a la familia Zúnica, nuestros nuevos oferentes, nuestros nuevos mayordomos, agradecer a Lagarto, que representa Pampatangayo, a la orquesta Show Sensación, a Linchas del Perú, muchas gracias también al dúo Revelación de Ayacucho, a José Luis, y a todos los artistas quienes participaron, a nuestros toreros, a nuestros toros que fueron espectaculares en los dos días de corrida de toro. Bien, pues, de la misma manera también agradecer a toda la familia quienes apoyaron en forma incondicional a nuestros mayordomos en cada momento desde el recibimiento de esta mayordomía. Fue una semana completa de tradición, de costumbres, de algarabía. Y dicen que la despedida son muy tristes, pero eso es mentira, porque hoy la despedida es de júbilo, es de alegría, es de haber compartido, de habernos reencontrado, decirle gracias a la Virgen porque nos mantiene con vida, porque nos da salud, porque nos da trabajo, podemos reunir un poquito de dinero y enrumbar hacia nuestra tierra y tomarnos unas merecidas vacaciones que tanto queremos. Visitar al tío, a los padrinos, a la familia, papá y mamá, disfrutar de niños, jóvenes, adultos, los ancianos y todas las edades quienes bailaron en esta gran fiesta en honor a la Virgen de Encarnación. Muchísimas gracias, San Cristóbal de Putica. Del 14 hasta el día de hoy, 19 de junio, han sido días muy maravillosos que quedará grabadito en el corazón y el recuerdo de nuestros mayordomos de este año. RQ Digital, de nuestro amigo Ramírez, un hombre que sigue trabajando, un hombre que sigue buscando estas tradiciones, un hombre que a través de su cámara busca la identidad de cada pueblo en su tradición, en su fe y en su devoción a la Virgen de la Encarnación. Será hasta la próxima. Seguro que la familia Zulca dirá RQ Digital. Nuevamente retorna a Putica el próximo año 2019. Muchísimas gracias. Ha sido un honor de haber compartido con ustedes.